Que este lunes a las 15 horas, 3 de la tarde, independencias de la Asociación de Jubilados Victorino Tobar de San Antonio, ubicado en la calle Pudeto, 1934, se llevará a cabo una importante reunión por parte de las víctimas de los derechos humanos. Luis Sepúlveda, presidente del Comité Educacional de los Derechos Humanos de San Antonio, extendió la invitación a este encuentro a quienes fueron afectados por estos hechos en la provincia. Como todos ustedes saben, ¿eh? Eh, las víctimas de la dictadura y sus familiares tienen un programa especial de salud que se llama PRAI, Programa de Atención Integral de Salud. Y cada servicio de salud tiene un encargado de, de mantener este programa, de agilizarlo de la mejor manera. Y el encargado del Paraíso, el Servicio de Valparaíso San Antonio ha tenido reuniones con las organizaciones de Valparaíso y falta que él conozca las inquietudes de la gente de San Antonio. La invitación es para ello: que esperemos a Luis Jiménez el lunes 5 a las 3 de la tarde en la Victorino Tobar, porque la información que tenemos que entregar y la que nos van a entregar es valiosa para todos.